Dar las gracias al equipo que ha organizado el acto. Espero que sea una jornada intensa, fructífera. Me vais a permitir que ya que abro, lo primero destaque una cosa. Destaque que hace apenas 9 meses pusimos en marcha este espacio, el Foro de Electos Locales, en el que quiero agradecer el trabajo que ha desarrollado mucha gente. Claudia Varella, Marifer Blanes, José Luis, mucha gente que ha trabajado voluntariamente en el equipo, concejales y concejalas de muchas localidades que han creado un espacio para compartir iniciativas, propuestas, un espacio para compartir experiencias, y también a todo el grupo de gente que ha estado llevando adelante la intranet, que ha estado llevando adelante la organización de los diversos eventos. Llevamos varios eventos ya en toda la geografía de la Comunidad Valenciana. Hemos tratado temas muy diversos y yo creo que hemos ayudado a que nuestros concejales y concejalas, ese centenar de personas que están repartidas en 80 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, puedan tener un apoyo para desarrollar su trabajo lo mejor posible, pero también para formar a los que serán concejales y concejalas, probablemente a los que formarán parte probablemente de candidaturas municipalistas en el 2019, a toda esa gente que está trabajando, haciendo política municipalista, aunque no tenga representación en el ayuntamiento de su localidad. Yo creo que nuestra organización tiene que caracterizarse precisamente por ese componente municipalista. Los partidos enraizan y se construyen también desde la lógica territorial, desde la lógica municipal, y tenemos que hacer un poder municipalista fuerte. Yo creo que actos como el de hoy ayudan a construir esa visión de lo municipal, ayudan a construir un cuerpo, ayudan a construir un equipo que puede ayudarnos a inundar de morado los ayuntamientos y las instituciones en el 2019. Dicho esto, y tras agradecer de nuevo al equipo de organización el evento, yo voy a hacer una presentación mínima de lo que es el acto. No me voy a extender en lo que es el programa, porque lo tenéis todos a vuestra disposición, pero sí que quería hacer dos o tres reflexiones, y espero no enrollarme, porque el tema del turismo, el tema y su componente territorial, económico, cultural, sociológico, es un tema en el que, bueno, hace ya mucho tiempo que he tenido ocasión, hace muchos años que he tenido ocasión de debatir y de opinar, ¿no? Yo quería daros dos ideas. El turismo nunca es una casualidad. El turismo es un fenómeno más allá de los viajes de aquellas historias de los viajeros del siglo XIX que encontraban en el Mediterráneo, fundamentalmente en el sur del Mediterráneo, ese componente exótico, atractivo. Acordaros de la película Una habitación con vistas, aquellas turistas de clase alta que viajaban a la Italia, que era la cuna del Renacimiento, o aquellos viajeros también que visitaban, como Washington Irving, ¿no?, los cuentos de la Alhambra, que visitaban el sur de Europa. El turismo como movimiento de masas es un invento relativamente reciente. No es casual que estemos celebrando este acto en Benidorm. Benidorm es el paradigma de un modelo de desarrollo, de un modelo turístico planificado. Curiosamente, a finales de los años 50 se produce ya toda una idea, un proyecto de lo que habría de ser una ciudad turística, una ciudad de ocio. Precisamente Benidorm es para muchos, para los que venimos del movimiento ecologista y de otras organizaciones en defensa del territorio, es también el paradigma de todo lo que no hay que hacer. Y esta es una gran polémica. Lo digo por una cuestión. Nosotros hemos padecido, sobre todo en el Mediterráneo, una vocación hacia el turismo, lo que se llama el turismo industrial. El turismo industrial es un turismo en el que se venden paquetes que permiten grandes desplazamientos de personas de manera muy organizada, muy controlada, para estancias cortas.
y por tanto se requiere de un gran soporte en instalaciones hoteleras y se requiere de un gran soporte en industrias auxiliares, desde servicios de limpieza a servicios de hostelería, pero también de otros relacionados. Benidorm no es un hecho fortuito, es lo que me interesa destacar. Es decir, aquí además son abundantes los estudios sociológicos. Ya Mario Gaviria en los años 70 o su discípulo José Miguel Iribas, que fue sociólogo contratado por el ayuntamiento, teorizaban sobre el modelo Benidorm. De hecho, hasta hace bien poco, hay estudios de la Universidad de Alicante y de la Universidad Autónoma de Barcelona, incluso de Tour Operators, el último del 2015, que dicen que Benidorm es un modelo sostenible, que es el modelo más sostenible, porque la concentración de plazas hoteleras en vertical genera un mejor aprovechamiento del espacio, hay menos piscinas individuales, por ejemplo, y sobre todo hay menor uso del transporte, hay menos desplazamientos. Decía Iribas, con el que tuve la ocasión de discutir más de una vez, que el gran secreto de la sostenibilidad era la ciudad densa, que permitía un menor recurso al transporte, sobre todo al transporte privado, y por tanto un menor impacto medioambiental, además de un mejor aprovechamiento del territorio. Además, la densificación que comportaba la concentración, una concentración como la de Benidorm, él, que siempre era muy provocador, decía que satisfacía tres necesidades antropológicas: el alcohol, el baile y el sexo furtivo. De hecho, Benidorm se ha proyectado muchas veces como una ciudad en la que el turista realmente no compra el producto, lo que está comprando es tiempo, la capacidad de tener muchos estímulos, muchas actividades en un periodo muy concentrado de tiempo. Una gran vida nocturna. Benidorm es una ciudad que no cierra por las noches. Todo ese paradigma ha fomentado como contrapartida una mistificación del espacio en el que podrías estar, si no fuera por la playa, podrías estar en Benidorm o en Abu Dhabi. Sería lo que se está vendiendo es pubs ingleses, bebida barata, una ciudad abierta 24 horas en la que puedes estar comiendo, bailando o realizando actividades lúdicas en cualquier espacio, sin ningún respeto y sin ningún orden. Eso tiene un impacto brutal, brutal. Puede que, yo lo dudo, pero puede que esos teóricos tengan razón en esa lógica de la densificación, de la concentración del espacio en altura, pero es terrorífico en términos culturales, es terrorífico en términos de precariedad en el empleo, es terrorífico en términos de establecimiento de una ciudad de castas, una ciudad de grupos sociales cerrados, y sobre todo es destructivo en términos de lo que es la identidad de un pueblo, lo que es una identidad social, etc. Por contra, ha habido otro fenómeno que parecía que pretendía otro turismo de calidad, que es el fenómeno del turismo residencial de los años 80. A mediados de los años 80 se produce un cambio que es el del turismo residencial. Y ahí tenemos otros modelos. El modelo, por ejemplo, de Denia y de otras localidades. ¿Qué ha ocurrido? También muy cerca. ¿Qué ha ocurrido? El turismo residencial tiene un impacto que es un impacto básicamente territorial, que es la proliferación de una ciudad extensa. Eso genera unos problemas de transporte brutales. Eso genera unos problemas también de estacionalidad, porque todos los propietarios de segundas residencias no viven allí todo el año. En definitiva, un modelo y otro tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero sobre todo, lo que es importante es saber que ningún modelo es casual, no es fruto de la casualidad. Y por tanto, el papel de los municipios es clave a la hora de definir el modelo de ciudad, de establecer un proceso controlado. La planificación urbanística no puede estar en manos privadas de los agentes especuladores, sino que tiene que estar en manos del poder público, del poder elegido democráticamente. Y hay que huir de fórmulas preestablecidas que se incorporan a un territorio como si fueran simplemente
un mito, como si fuera una panacea. Hay grandes paradojas en el turismo, y una de ellas, la más terrible, quizás sea que se genera una falsa economía del bienestar, porque al final se crea una industria que está orientada a un tipo de consumo, que es un consumo rápido. El turismo industrial, el turismo modelo Benidorm, tiene consumos, pero fuertes impactos estacionales. Tiene un problema de que va generando un tipo de servicio, un tipo de industria al servicio del turismo, y que además precariza el empleo. Empleo de baja cualificación, empleo que además no permite prosperar a las personas. El turismo residencial tiene un problema, y es que no genera comercio local, porque la gente vive unos meses al año en su segunda residencia, pero no extiende tampoco una economía de servicios, y esta en todo caso sería estacional. En cualquier caso, los dos modelos tienen un problema, y es que erosionan, o sea, poco a poco van degradando el factor que hizo atractivo el viaje, lo que hizo atractivo el establecimiento. Es decir, al final, destrucción del territorio, contaminación de acuíferos, problemas en el medio ambiente y otra serie de impactos evaluables solamente a medio o largo plazo. De tal manera que, de alguna manera, el turismo es una actividad caníbal, porque acaba por destruir el lugar que ha, entre comillas, bendecido con su presencia. Por tanto, yo creo que hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo. Hay que pensar en turismos que estén relacionados, que tengan una dimensión humana, una escala humana. Hay que poner en valor lo que es el turismo que destaca lo propio del territorio, lo que lo hace diferente, lo que lo hace valioso. Y eso implica el patrimonio cultural, implica la gastronomía, las tradiciones culturales, implica poner en valor a las personas, poner en valor los conocimientos del territorio y, por tanto, el respeto a quienes viven allí, a quienes allí habitan y a quienes son los propietarios. El turismo, además, en nuestro caso, ha generado una bolsa terrible de especulación urbanística. Acordaros que los primeros movimientos contra el urbanismo salvaje nacen en la costa de Alicante, abusos urbanísticos no hace unos años, y precisamente protagonizados en su mayoría por residentes extranjeros, por los primeros residentes extranjeros. Genera además una grandísima bolsa de corrupción, y acabo, que os voy a contar de dónde nace la hegemonía histórica del Partido Popular en esta comunidad. Fue Eduardo Zaplana, un joven emprendedor, que en el año 91, gracias a la compra del voto de una concejala del Partido Socialista, Maruja Sánchez, se convirtió en alcalde de Benidorm a través de una moción de censura que rompió la voluntad de la ciudadanía. A partir del año 95, gracias a la intermediación de algunas personas relevantes de la comunidad, se convirtió en el candidato del PP a la Generalitat Valenciana, y eso nos ha traído 20 años de un modelo urbanístico, de un modelo territorial, de un modelo de gestión pública basado en la especulación, en el beneficio rápido y sobre todo en la corrupción. Por tanto, ojo con el turismo, cambiemos la escala, cambiemos la forma de aproximarnos a él y no caigamos en tópicos que tienen que ver con simplemente la discusión entre el modelo Benidorm u otros. Muchas gracias. Bueno, buen día. ¿Se siente? Buen día. Buen día a todos y totes. Gracias por estar así. Gracias a los compañeros y compañeras de Benidorm que nos acogen, gracias a los compañeros a la ciudad de Benidorm por esta herencia tan simpática que nos ha dejado, según Antonio Montiel. Estamos aquí para cambiar todo eso. Estamos aquí para hablar de turismo, y estamos aquí para hablar de turismo porque todos entendemos que es un sector estratégico en esta ciudad, en el entorno, en la Comunidad Valenciana y, en definitiva, en el país. Es un sector estratégico que va muy bien, que dicen que va muy bien, y nosotros tenemos que preocuparnos, cada uno desde nuestros espacios, de que vaya bien para todos y no vaya bien solo para unos pocos.
Os voy a explicar un poco cómo va a estar organizada esta jornada. Tenemos representantes aquí, estamos representando a las instituciones, todas ellas con más o con menos competencias y capacidad de incidencia en las políticas turísticas. El turismo es, diríamos, un sector no solo estratégico económicamente y un motor evidentemente de desarrollo, sino también un sector estratégico a nivel social, a nivel laboral, a nivel cultural. Y por eso se convierte también en un sector muy, diríamos, transversal, que afecta a muchas esferas de nuestra vida y que afecta a muchas escalas de la administración. Por eso se organiza desde el área de municipalismo, también os doy las gracias, por eso estáis aquí personas que trabajáis el turismo desde el municipalismo, bien desde los ayuntamientos, bien desde los círculos o espacios de Podemos que no están en los ayuntamientos. Por eso hay aquí también dos diputados autonómicos, David, que se encarga del tema de las Corts Valencianes, y Salvador, que es responsable del tema de turismo en les Illes Balears. Por eso estamos también algunas personas que representamos a Podemos a nivel estatal, y está Vicenta, que está en la Comisión de Turismo en el Senado, y yo misma, que estoy en la Comisión de Turismo en el Congreso, y después os contaremos un poco también cuál es el trabajo que hacemos ahí. Es de agradecer jornadas como esta, donde nos podamos ver las personas que actuamos desde distintos ámbitos de la administración, porque precisamente pensamos que esa es la forma de trabajar y precisamente eso es lo que le pedimos a las instituciones, precisamente eso es lo que le pedimos a la administración, que hagan política turística, aunque no solo turística, coordinando las diferentes administraciones y no con proyectos o propuestas o políticas unilaterales, que es lo que muchas veces ha llevado a una descoordinación y a una falta claramente de eficacia y eficiencia en las políticas públicas de turismo y en sus resultados. Entonces, le pedimos esto a la administración, le pedimos coordinación, le pedimos a la administración central que respete las competencias, tanto municipales como autonómicas, le pedimos una buena coordinación y nosotros lo pedimos, pero también nos lo aplicamos y por eso estamos aquí de diferentes escalas, diríamos, de institucionales. Por supuesto, no hay coordinación posible, ni hay iniciativas posibles, ni hay trabajo institucional posible en Podemos sin contar con la sociedad civil, sin contar con la gente que en definitiva es la receptora y afectada por nuestro trabajo, y sin contar con los actores de la sociedad civil, de quienes nosotros bebemos, de quienes nosotros tomamos las necesidades, las quejas, las reivindicaciones y también las propuestas de mejora, porque reconocemos que son las personas que se dedican profesionalmente al sector las que más conocen este sector y sus problemas, y nosotros tenemos como base, como eje de nuestro trabajo, contar con ellos para hacer bien nuestro trabajo. Por eso están los compañeros Miquel Ortega y Alberto Belchi de los sindicatos, y hablaremos del tema laboral, que es un tema fundamental en el sector turístico. Está también la compañera Yolanda García, representando a las camareras de piso de la asociación Las Kellys, que lamentablemente, pero también afortunadamente, se ha hecho muy conocida últimamente en nuestro país, y eso es de agradecer y es de reconocer que hayan sido capaces de poner en la agenda pública un problema que afecta a muchas mujeres y que en definitiva reivindica un cambio de modelo turístico, porque no podemos mantener un modelo turístico sostenido, basado sobre el trabajo y sobre las espaldas, sobre la precariedad y el sufrimiento de tantas y tantas mujeres. Así que yo aprovecho para agradecerle a Yolanda y a su colectivo. Y como no, tenemos también compañeros y compañeras en Podemos que están trabajando el tema del turismo, que también conocen muy bien el sector. Tenemos a Andrés con nosotros y tenemos a los compañeros Joaquín y el compañero que no sé su nombre del círculo de turismo. Andrés. Sí, y el otro compañero. Michael. Ah, vale. Bueno, los compañeros están trabajando en el círculo de turismo de Podemos para aportar también
pues ese conocimiento y para sustentar el trabajo que hacemos el resto de las instituciones. Así que, en resumen, esta jornada es lo que nosotros pensamos que, cómo nosotros pensamos que debería ser el desarrollo del trabajo de las políticas públicas en materia de turismo, que es coordinado entre las distintas administraciones, que es teniendo en cuenta a la gente y que es teniendo en cuenta, por supuesto, el trabajo que hacen los distintos actores de la sociedad civil. Y con ese objetivo empezamos a trabajar. Esperamos que la semilla que deje esta jornada sea fructífera y que podamos seguir trabajando no solo en tratar de llevar el modelo turístico que queremos, Antonio ya ha apuntado algunas líneas, a las políticas públicas y a las instituciones, sino también construyendo entre todos y todas, y es un trabajo que empezamos a hacer aquí y es un trabajo que tendremos que hacer con los compañeros del resto del Estado, construyendo lo que es ese modelo turístico para nosotros, y creo que es un trabajo que hemos empezado a hacer por separado, pero que creo que debemos seguir haciendo, porque creo que todos estamos de acuerdo que queremos un turismo responsable y sostenible, sostenible con el medio ambiente, que minimice ese impacto negativo del que hablaba Antonio hace un momento, pero también sostenible social y culturalmente, que permita respetar y conservar el patrimonio cultural y ambiental de los espacios, que genere riqueza, pero no en manos de unos pocos como ahora mismo, sino distribuida y que llegue a todas las capas de la población, un turismo respetuoso con los derechos humanos, aquí y en otras partes del planeta, a donde también el turismo es importante, y por ejemplo en América Latina es un elemento fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de cooperación y de derechos humanos, y en eso tiene mucho que ver también los españoles y las empresas españolas y lo que hace nuestro gobierno allí. Un turismo evidentemente que respete los derechos laborales, un turismo que apueste por la innovación, por la profesionalización del sector. Tenemos unos índices de calidad muy importantes en este país de formación en materia turística, pero nosotros aquí explotamos a la gente que está formada en turismo, la mandamos a Alemania, la mandamos a Inglaterra, allí lo reciben con los brazos abiertos y es muy fácil encontrar un trabajo en el sector turístico si eres un español, porque se sabe que estás bien formado, pero nosotros aquí estamos maltratando a toda esa gente. Entonces, un turismo que se profesionalice, un turismo que apueste por la innovación y por la calidad y no por igualarse con otras ofertas políticas bajando salarios, sino aumentando la calidad. Estamos en un momento de burbuja turística, es un gran peligro esta burbuja turística que se está creando, veréis los índices de turismo, es el sector más estratégico, es el sector que mejor funciona en la economía, pero todos los expertos reconocen que es un turismo que es prestado, recibimos muchísimos turistas que vienen, no elegirían España o la Comunidad Valenciana como primer destino turístico, sino vienen porque ahora no se atreven a ir a Turquía, no se atreven a ir a Túnez, no se atreven a viajar a toda esa cuenca mediterránea con esos problemas, esos conflictos, esas tensiones. Nosotros tenemos la obligación entre todos de que ese turismo se quede, de que ese turismo no se vaya y sobre todo de que no se construya una nueva burbuja, porque sabemos lo que ha sido la burbuja inmobiliaria, en la provincia de Alicante sabemos muy bien lo que ha sido la burbuja inmobiliaria y tenemos la responsabilidad entre todos de evitar una nueva burbuja que deje nuevamente a la gente, a nuestra gente, sin trabajo y casi diríamos en la miseria y con muchas dificultades. En ese sentido, para acabar, ponerme a disposición, como creo que todos, de los que estáis trabajando en turismo en distintos niveles, para escuchar las necesidades, escuchar las propuestas y llevarlas al Congreso. A nivel estatal no hay muchas competencias de turismo, las competencias son autonómicas, pero hay una obligación del Gobierno de coordinar, también de realizar una buena promoción, y después hay competencias menores como la cuestión de los paradores, en la que también estamos trabajando, y hay una cuestión central que es la cuestión de los derechos laborales. Ya hemos llevado iniciativas al Congreso que de hecho defendió nuestra diputada por esta provincia, Rita Bosao, en el pleno del Congreso para que se protejan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del turismo y en especial de las camareras de piso.
Y bueno, hay una iniciativa ahora que después los compañeros de los sindicatos a lo mejor nos pueden contar, una iniciativa de los sindicatos, aunque no solo, para llegar a un gran pacto por el turismo a nivel estatal, llegar a una ley integral que proteja los derechos de los trabajadores, pero no solo, que tengan en cuenta pues, todos estos elementos del nuevo modelo turístico, y vamos a estar ahí trabajando, y estas jornadas personalmente también me sirven mucho para escuchar, para ver cuáles deberían de ser esas prioridades y hacer después ese trabajo de presión en la Comisión de Turismo, en el Congreso, en coordinación con el Senado, para que la ley, si sale una nueva ley de turismo integral, responda a todas las necesidades y en definitiva responda pues, al bienestar de la mayoría, que es lo que debería ser el objetivo del turismo. Así que, sin más, acabo y le doy la palabra a David Torres, que es, como he dicho, diputado en Les Corts Valencianes, que lleva los temas de turismo y que seguro que no va a tener tiempo suficiente de explicar todas las cosas que se han hecho y, sobre todo, todas las cosas que tenemos por delante y en las que tenemos que implicarnos todos y todas. Muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias a tots i totes per estar amb nosaltres. Me paso a castellano, aunque me siento más cómodo en el valenciano, pero yo creo que nos están viendo los compañeros del Círculo Estatal de Turismo, a los cuales invito a que participen en el debate a través del chat. Yo creo que podemos estar atentos cuando lo abramos y si alguien quiere plantear alguna pregunta. Kepa me dice sí, como que no, porque se ve que todavía no se han levantado. Ahora le escribiremos por el chat. ¿No hay streaming? Pues entonces, es, bueno, igual podemos compartir. Si se puede poner en marcha. Si tuviéramos red a través del móvil. Está en contacto el compañero Andrés Rusillo también con el Círculo Estatal y puede ir recogiendo alguna inquietud mientras tanto, pues sí, pendiente del chat. Lo haremos así, es más fácil. Bueno, sí que... Lo digo porque es interesante porque es un círculo bastante activo y es un sector que a pesar de la importancia que tiene, muchas veces nos olvidamos del mismo. En principio, cuando empezamos a pensar estas jornadas, las diseñamos de una manera diferente, más a modo de taller, pero evidentemente todo evoluciona y nos pareció más interesante incorporar a más gente, incorporar a gente también que viniera de otras comunidades autónomas, incluso que vinieran de diferentes sectores a explicarnos temas concretos, pero yo creo que lo más importante, mi parte que era lo del marco normativo, yo creo que lo más importante es que abramos un proceso de reflexión y vienen muy bien las intervenciones que han tenido Antonio y Ángela ya para lanzar algunas preguntas. Yo, a lo mejor algunas veces de manera provocadora, pero lo haré para que movamos el debate, voy a lanzar varias propuestas y varias propuestas que tienen carácter estratégico, a las cuales yo invito a que toméis nota porque luego abriremos un turno de debate que es donde podremos trabajar conjuntamente y de forma colectiva todas estas cuestiones. Yo empezaría con algo que veremos esta tarde y que no voy a desarrollar porque lo desarrollaremos esta tarde, pero que para que lo tengamos en mente, que es el turismo como elemento o como sector de desarrollo económico o como elemento de desarrollo, si solo económico o además de otros tipos de desarrollo y empezando por el valor que puede tener el turismo para el desarrollo de una comunidad como es la nuestra, pero sobre todo lo que representa el turismo para nosotros. Nosotros somos una comunidad de acogida, somos mediterráneos, nos sentimos bien acogiendo a la gente, nos sentimos bien compartiendo, siendo hospitalarios, intercambiando nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra simpatía, nuestra mala leche, a veces también, no siempre se puede estar contento, pero hemos visto como esa virtud la hemos convertido en algo negativo y nos ha llevado muchas veces a desarrollar un modelo depredador en el que en vez de aprovechar lo positivo que puede ser la acogida de esa gente y lo que puede generar en nuestro territorio y el valor añadido que tiene ese intercambio de culturas, ese intercambio económico,
es intercambio de relaciones. Muchas veces hemos sido nosotros los que hemos pagado con unas externalidades, a veces demasiado grandes, a cambio muchas veces de un intercambio económico que no ha beneficiado a todo el mundo y que cada vez vemos que beneficia a menos y que ese reparto de la riqueza no solo no se reparte, sino que queda en menos manos. Por tanto, yo voy a hacer contextualizar un poco cómo estamos en la Generalitat Valenciana, sin entrar a dar muchos datos, pero sí para que conozcamos un poco, bueno, a nivel orgánico, cómo estamos en las instituciones, también para ser conscientes de qué podemos hacer desde ellas y cómo ser útiles a la gente ahora que estamos ahí en las instituciones y ahora que hay, pienso yo, un partido valiente que pone en entredicho muchas de las cuestiones que otros partidos han llevado en el discurso, pero que luego no han llevado a la práctica. Y pongo un ejemplo muy claro. Y el ejemplo va referido a las camareras de piso que... bueno, pero hay otra compañera aquí que todo el mundo era consciente de la precarización que vivía ese sector y que vive y que si no se pone remedio seguirán viviendo, pero solo los sindicatos parecía que denunciaban esa situación, los partidos también, pero nunca había propuestas concretas sobre la mesa. Y iniciamos en Canarias un proceso de decir, esto hay que cambiarlo, hay que poner iniciativas sobre la mesa para cambiarlo. A partir de ahí presentamos iniciativas en otros territorios, aquí en la Comunidad Valenciana. Presentamos una propuesta a principios del verano del 2016 y esa propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios. O sea, no hubo ningún grupo que se opusiera a mejorar la situación de precariedad que viven las camareras de piso y que vive el sector. Pero nadie había puesto sobre la mesa y nadie había puesto en las instituciones ese problema para buscar una solución. Pero luego, cuando lo pones, todos te votan a favor. Nadie se atreve a votar en contra. ¿Por qué? Porque te dicen que socialmente estaría mal visto. A eso no podemos votar que no. Hemos escuchado tantas veces. Es que a eso no podemos votar que no. Pero luego vemos que realmente todos estos años que han tenido para cambiarlo no lo han hecho. Por eso yo considero que ahí se abre un elemento de debate principal, que qué es lo que queremos hacer a corto plazo para cambiar cosas desde ya. Y luego se abre otra parte del debate, que ahora iré desarrollando, que es que queremos ser de mayores, pero ser de mayores es ya, en el corto, medio y largo plazo. Que es una reflexión estratégica y que no hemos tenido en Podemos, que es qué modelo de turismo queremos. Y lo dejo ahí, porque luego entraré. Pero para que lo vayáis anotando y que lo vayáis pensando, es decir, es verdad, a lo mejor no tenemos una alternativa para poner sobre la mesa. Y esa alternativa está allá. Hay una ley de ocio, hospitalidad y turismo, que se ha presentado ya el anteproyecto de ley, que ha pasado ya el proceso de alegaciones, que dentro de nada tendremos el borrador en el SCORT y que ahí tendremos que decir cuál es nuestro modelo. Por eso digo a corto plazo, tenemos que decir si lo que pone ahí nos gusta o no nos gusta. Y por entrar un poco en el desarrollo, ¿no?, de las cuestiones que os planteaba, yo llevaba diapositivas y con la mano libre que me queda, igual un momento, tengo los papeles porque no tengo bastantes manos para entre el micrófono, el boli. Pero bueno, por contextualizar, el turismo en la Comunidad Valenciana. Es probablemente el sector más rentable que existe y que existirá. Estamos hablando de un sector que representa el 13% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana y cuyo presupuesto son en la Generalitat Valenciana 44 millones para este año. Si lo comparamos con otros sectores, la agricultura, diría, es un sector muy importante, representa solo el 4% en el Producto Interior Bruto y tiene un presupuesto de 400 millones. No quiero comparar porque hay cosas que no son extrapolables,
nunca un sector con tan pocos recursos produce una rentabilidad tan grande. El problema es, ¿dónde va esa rentabilidad? ¿En manos de quién recae esa rentabilidad y qué nos deja en el territorio? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Y cuando el turismo, cuando lo vemos en el organigrama, nos damos cuenta de que evidentemente es la joya de la corona. Y lo hablaba con Ángela esta mañana cuando veníamos para acá, hace unas semanas me contaban que esto había sido la gran pelea del Partido Socialista de Compromís, más allá de educación, de economía. La gran pelea había sido quién se llevaba turismo, porque turismo te va a dar siempre alegrías. En esta comunidad, los indicadores, te podrá fallar un indicador un año, pero al final será en el que el verano te reduce la tasa de paro, en el que siempre crecemos en visitantes, en el que casualmente, pues si la Semana Santa no cae bien un año, caen las fallas, caen, siempre hay indicadores positivos. Pero claro, son indicadores positivos que este año han sido. Hemos crecido un 16% en visitas extranjeras, que son 7.800.000 nos han visitado este año, que es evidente que hemos atraído el turismo que iba al norte de África, Túnez, Marruecos, diferentes países que por la situación que vive el Mediterráneo pues nos hemos atraído nosotros hacia nuestra comunidad. Y además nos han visitado 22 millones de personas que en un plan estratégico que elaboraron son 5 millones más de las que habían planificado, 22 millones a nivel interno. Claro, esos datos a uno le... Si lleva la Secretaría de Turismo, pues siempre puede salir hacia adelante, son incuestionables. En verano se ha reducido el paro en 10.900 personas. Pero claro, luego mira los indicadores económicos, y tú ves, sí, se ha reducido el paro, pero casualmente, sí, este año los indicadores, el Producto Interior Bruto ha crecido, pero te genera muchas dudas de cómo se va a repartir esa riqueza y cómo es, y en manos de quién recae, cómo recae, qué modelo están promoviendo y qué reticencias tienen a que haya otros modelos de turismo. Y cómo aparecen los lobbies que son los que al final dirigen esto. Y aquí en Benidorm tenemos a Oslo, que al final podemos mirar a cuántas personas representa y si las sumamos serán muy pocas, económicamente serán mucho, y podemos ver a cuántas personas beneficia y en términos relativos serán muy pocos también. Pero claro, hablando también de indicadores económicos, vemos que, pues muy bien, hemos reducido el paro, pero te vas a la Seguridad Social y ves que las cotizaciones a la Seguridad Social pues casi no se han movido. Claro, ¿eso en qué se traduce? Que sí, que hemos reducido el paro, pero todo el trabajo que se ha creado es trabajo precario, temporales, y eso los compañeros de los sindicatos nos podrán hablar del tipo de trabajo que se está generando en el modelo turístico que tenemos actualmente. Pero todo eso, ¿a qué lleva? Lleva a un gran inmovilismo. Y en estos momentos vemos como si aquí hay un plan estratégico que va del 2010 al 2020. Este plan lo hizo el Partido Popular. El consejo actual no se ha molestado ni en cambiar una coma. Para ellos les parece perfecto este plan. Este plan lo ves y hay algunas cuestiones que son pues una barbaridad. Aquí se habla de que han participado 300 actores, pero luego cuando llevas al secretario autonómico a la Comisión de Economía y le preguntas por qué actores, se esconde y no te pregunta. Luego en privado, o cuando tú le lanzas, dices, bueno, ahí por ejemplo, un tema polémico, los apartamentos turísticos, que lo veremos hoy también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apartamentos turísticos? ¿Hablamos solo de Airbnb o de las plataformas, que eso no son apartamentos turísticos? ¿Hablamos del inclusismo? ¿O hablamos a lo mejor de aquellos particulares que
ponen una habitación o ponen su apartamento, que no son grandes empresas, que están pagando sus impuestos, que están registrados, pues esos no están. Y dices, los pequeños propietarios que están organizados, y hoy tenemos a una de esas organizaciones, pues luego en los pasillos le dices al secretario de Dormido, ¿no me has contestado? Y dice, ya, es que los micrófonos no te lo podía decir, pero os ve cabetado a los pequeños. Entonces, claro, entonces, en la mesa de intrusión, ¿a qué estamos jugando? Al final esto, quienes lo mueven son los mismos que lo estaban moviendo antes, y esto no cambia. Y hay unas grandes reticencias porque, claro, cambiar esto requiere grandes dosis de valentía, requiere grandes dosis de tener que explicar que los cambios suponen que vas a tener a lo mejor malos titulares porque te va a salir los que tienen el poder económico y tienen la capacidad de salir a los medios a criticarte, pero nosotros tenemos que llegar a más gente. Y yo creo que nosotros somos una fuerza que nosotros sí que tenemos esa capacidad. Por tanto, tenemos que cuestionar el modelo y tenemos que hablar y reflexionar. Y ahí entra una reflexión estratégica que debemos iniciar y que debemos poner sobre la mesa para plantear una alternativa. Aquí te habla de que los sectores estratégicos, uno de los sectores estratégicos es el golf. O sea, todavía estamos con el golf en este plan que va hasta el 2020. Te habla de cuatro marcas turísticas. Costa Blanca, Benidorm, Costa de Azahar. Te habla de que solo se han hecho 3 meses de trabajo sobre turismo urbano, cultural y de interior. Y ya está. Turismo mucho más que todo eso. Es un plan sesgado, hecho a medida de unos intereses que no valen, que hay que tirar a la basura, y cuando venga la ley tenemos que hacer una ley que integre otro modelo turístico. Y ahí entro en la segunda parte, ¿qué modelo queremos? O sea, ¿qué modelo planteamos? Porque tenemos claras muchas cosas. Tenemos claro que queremos que el turismo sea sostenible, que sea inclusivo, que luchemos contra la desprecarización, que genere valor añadido en el territorio, que sea desestacionalizado, diversificado. Tenemos claros muchos conceptos que coincidimos todos. Eso aparece en la ley anterior, aparece en la ley nueva, pero ¿cómo articulamos eso? Ya, ¿cómo nosotros lo ponemos sobre la mesa para que eso sea una realidad y que además sea un modelo que reparta la riqueza? Y ahí es donde entra la segunda parte del debate que tenemos que poner hoy sobre la mesa para plantear realmente una visión estratégica de qué quiere Podemos que sea el turismo en la Comunidad Valenciana, y los compañeros que no me ven del círculo de turismo, a nivel estatal. Y ahí yo creo que tenemos las herramientas para ser valientes, pero el problema es que hasta que no tengamos ese debate estratégico, podemos hacer muchas cosas, y estamos haciendo muchas cosas, pero actuamos en el día a día y solventamos problemas concretos que son importantes, pero realmente no estamos cambiando las cosas. Cambiamos cosas concretas, y de hecho hemos hecho muchísimas cosas. Los amigos de Baleares nos hablarán de la tasa turística o el impuesto, o como ellos lo han querido nombrar, porque la tasa le costó un gobierno al Partido Socialista, que es un tema polémico, pero sin entrar, porque luego hablaremos. Nosotros aquí, además, el Círculo de Benidorm está haciendo un trabajo fantástico en ese sentido, en cuanto a recopilación de datos, pero con los datos que os he dado antes, hemos tenido 5 millones más de visitas. Imaginaros que cada una de esas visitas hubiera dejado un euro apartado solo destinado a generación de puestos de trabajo. Con un cálculo rápido, estamos hablando que se podrían haber generado alrededor de solo con un euro. Luego, si contamos qué hago con las estancias, tal, todo eso se multiplicaría, pero de la manera más sencilla estaríamos hablando ya de 6.000 puestos de trabajo no precarios, sino estables, con una duración anual o incluso temporal podríamos estar creciendo. Entonces,
cuando planteamos estos debates, no estamos planteando subir impuestos ni estas cosas. Estamos planteando que se contribuya al bienestar y al mantenimiento de las zonas que tú estás visitando y que contribuyas de una manera casi simbólica a dejar algo en ese territorio en el que tú has estado y en el que seguramente querrás volver algún día, porque nosotros tenemos unas características que no tienen otros territorios. Nosotros tenemos sol, tenemos playa, tenemos una gastronomía fantástica, tenemos un interior maravilloso cuando no lo incendian, pero tenemos unos municipios de interior que están muy cerca de la costa, además, y que esas conexiones entre la costa y el interior son muy sencillas de hacer y son muy económicas de hacer también. Esas plataformas interior-costa son muy sencillas, además tenemos un buen clima todo el año, que eso es lo que hace que la gente vuelva. Y me voy un poco del debate, pero a mí me gusta irme de vez en cuando, porque así voy planteando cosas. Que la gente vuelva no es tener una catedral bonita. Si tú tienes una catedral bonita, la gente va a la ver y al año siguiente me dice, voy a ir a volver a ver la catedral de Valencia que me gustó tanto y el año que viene voy a ir. No, tú vuelves porque tienes unas condiciones que te hacen volver. Y una de esas condiciones, por ejemplo, es la gastronomía. La gente vuelve porque recuerda que ha comido bien en un sitio. Yo allí comí muy bien, estuve muy bien, me trataron muy bien, disfruté, descansé. Y vi la catedral, pero ya la catedral ya no voy a volver. Voy a ir a comer y a hacer otras cosas. Entonces, todos esos valores nosotros los tenemos y los tenemos que poner sobre la mesa. Y en lo concreto, podemos actuar sobre la economía colaborativa, ¿no?, en el corto plazo. Que tuvimos un debate muy interesante el otro día sobre una cuestión muy polémica, ¿no?, y sobre la que yo tengo mis reticencias y tengo una visión bastante, bueno, no es tan particular porque creo que es bastante compartida, ¿no? Lo de la economía colaborativa está bien, pero lo que conocemos como economía colaborativa, con Uber, con Airbnb, con otras plataformas, no es economía colaborativa, pero bueno, no es un debate que toca hoy. Tenemos el tema de los apartamentos turísticos. Podemos actuar sobre la regulación de los apartamentos turísticos, una regulación que también veremos esta tarde, que en algunos municipios ha sido un reino de taifa del lobby hotelero, que ha forzado modificaciones legislativas que solo permiten que tú montes un hotel disfrazado de apartamento turístico, pero que tú no puedas poner tu casa en alquiler, ¿no? Y ahí yo estoy a favor de una legislación muy restrictiva, ¿eh?, y de que se protejan zonas en algunas ciudades, limitando, ¿no?, pero sobre todo que se luche contra el intrusismo. Podemos actuar sobre las camareras de piso, o sea, podemos hacer muchísimas cosas, pero claro, eso es lo concreto. Cambiaremos cosas, pero no estaremos cambiando el modelo. Y cambiar el modelo es lo que nos permitirá que todo ese concreto que estamos actuando en el día a día ya no sea apagar fuego, sino trabajar con una dinámica más a largo plazo. Y ahí tenemos que ser conscientes del valor que tenemos en el día a día. Lo importante ahora. Tenemos concejales, aquí hay algunos. Tenemos diputados, una diputada estatal, tenemos una senadora, todos con competencias en materia de turismo, compañeros baleares también, ya podemos hacer cosas. O sea, ya estamos ahí para cambiar cosas concretas. Y a veces, y lanzo la pregunta a los concejales, que levanten la mano, los que hay aquí, hay poquitos hoy, ¿no? ¿Perdón? Los concejalas y concejales. ¿Estaréis de acuerdo conmigo de que vivir la soledad institucional? Por eso esta jornada es importante, porque nosotros también vivimos la soledad institucional. Yo he tenido que defender propuestas que han venido planteadas por otros partidos de municipios que eran de
pues bueno, de, que están gobernados por otros partidos, o había concejales de otros partidos que tienen competencia en turismo. Claro, es normal, están más rodados, tienen una dinámica, saben cómo funciona, y desde aquí ya lanzo ese mensaje. O sea, que estamos ahí, que os necesitamos, que creo que vosotros nos necesitáis también, y que eso tiene que ser una dinámica de, en el día a día, actuar para resolver los problemas que vosotros tenéis en vuestros municipios. Y luego ya, en el, decía en el corto, pero será ya en el medio y largo plazo, cierro esta primera parte con todo lo que habéis anotado para ahora el turno de debates y planteo cuál es el modelo que queremos. Vamos a lanzar ideas hoy, hoy que estamos aquí y que somos gente que entiendo que nos interesa la cuestión turística, hay gente del sector, hay gente que lleva muchos años trabajando en este ámbito. Y lanzo la propuesta de que tenemos sobre la mesa una ley, que no es una ley que hemos hecho nosotros, pero que es una ley que podemos modificar y que además tenemos mucha capacidad de que lo que nosotros planteemos se modifique, porque necesitan nuestro apoyo para que esa ley salga adelante. Y si no es con nuestro apoyo, pues esa ley no saldrá adelante. Y si esa ley representa más de lo que había, pues para eso no hace falta que se modifique ley, ¿no? Tenemos una que no nos gusta y seguiremos con una ley que tiene ya más de 10 años. Entonces, os contextualizo muy rápidamente en qué trámite está esa ley, luego si eso, en el propio debate entraré un poco en... Es que tal cual como se ha planteado la ley, ahora se ha planteado el borrador del anteproyecto. Entonces, el borrador del anteproyecto es un documento que solo habla de filosofía, que no resuelve problemas concretos, que queda bien con todo el mundo, que tú te lo lees y es como no leer nada, y lo han presentado a la sociedad y toda la sociedad está contenta porque es un documento que está muy bien redactado y ya está. No te dices ya, pero ¿y esto? ¿Y lo otro? Entonces se ha abierto... Pero es una dinámica habitual, se ha abierto un periodo de alegación, entonces todo el sector tiene la oportunidad de decir, esto no me gusta, y aquí os voy a decir algunas de las alegaciones que más me han gustado, que vienen de la Asociación de Vecinos de Ciudad Bella de Valencia. Os parece una ley que nace vieja, exenta de contenido y no exenta de peligros. Es una ley neoliberal. Si la ley del suelo de José María Aznar decía que todo el suelo era urbanizable y cada ayuntamiento se encargaría de regularlo, la ley de turismo dice todo el territorio es turístico y cada ayuntamiento se encargará de regularlo. Si la primera provocó burbujas, la de turismo provocará la burbuja turístico-hostelero. Y luego es una ley proteccionista, luego te dice vulnera la Constitución Española, vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vulnera la Ley de Propiedad Horizontal. Bueno, estas son las que más me han gustado. Había algunas más, menos suaves, pero para que veáis, estas son las alegaciones de los vecinos, que son los que realmente sufren el modelo turístico que estamos viviendo. Pues seguramente estas alegaciones no serán incluidas en la ley, serán incluidas las alegaciones de Osbeck, de las diferentes organizaciones hoteleras, de la patronal, pero estas no serán incluidas. Es verdad que no, aquí hay un poco de cabreo, ¿no? Y hay que modularlo esto para incluirlo en la ley, pero aquí es donde nosotros tenemos que estar, o sea, con esta gente, y es a la gente que tenemos que intentar resolverle los problemas. Entonces, ahora saldrá el Consejo, coge todas esas alegaciones y redacta de nuevo la ley y te dice, se han presentado 1000 y pico alegaciones, hemos recogido solo 504, ha habido tantas modificaciones, y te saca un borrador de ley que viene a las Cortes. Y hay un procedimiento al que invito a sindicatos, incluso invito a las compañeras de las Kellys, que es un procedimiento que se llama de participación ciudadana, que es un procedimiento en el que cualquier persona, cualquier colectivo, cuando entra la ley en las Cortes, pueden ir a la comisión y decir qué les parece la ley. Sí, pues nos parece bien, nos parece mal, habría que modificar esto, en esto estamos de acuerdo, en esto no.
y podéis presentar enmiendas. Y esas enmiendas las recogen los grupos parlamentarios que quieran. Nosotros estaremos encantados de recoger las vuestras. Incluso estaremos encantados de apoyaros en la revisión de esa ley y poner pues, los mecanismos que tenemos en el grupo parlamentario a ayudar a los diferentes colectivos, como nos hemos comprometido con las diferentes asociaciones de vecinos. Luego del procedimiento de participación ciudadana, en el que van diferentes colectivos, se abre el trámite de enmiendas. Y ahí es donde los diferentes ayuntamientos nos tenéis que mandar, los diferentes concejales, todas las enmiendas y alegaciones que consideréis para que las podamos introducir. Y con el trabajo de reflexión que hagamos y con lo que avancemos en un modelo turístico diferente, o a lo mejor llegamos a la conclusión que nos gusta el que hay, eso siempre uno se puede sorprender, ¿no? De los mecanismos de participación. Yo creo que no vamos a llegar a ese punto, pero con ese mecanismo nosotros podemos enmendar la ley, porque claro, si no hubiéramos hecho esta jornada y si a partir de aquí no nos ponemos a trabajar conjuntamente, al final esto se traduce en que hay un diputado que está trabajando en un despacho que ha recogido varias opiniones, que tiene unas ideas que le han transmitido los colectivos y que con eso tiene que trabajar, pero ese no es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Por tanto, lanzo esas dos cuestiones y cierro para que abramos el debate. La primera era, en el día a día, ¿qué es lo que planteamos? Y la segunda es, ¿qué modelo turístico buscamos como modelo? O sea, sabemos lo que queremos, pero ¿cómo articulamos eso con un modelo que distribuya la riqueza, que deje valor añadido al territorio, que ponga en valor nuestra cultura, nuestro sentir como pueblo mediterráneo, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, y cómo conseguimos que no sea un modelo depredador, sino que sea un modelo que reparta la riqueza y que nos haga crecer como pueblo y como sociedad? Y luego, gracias. Ya lo abrimos al debate. Sí, el compañero. Sí, me presento, soy Andrés Tobar, algunos me conocéis, ¿no? Yo soy policía local de aquí de Villarreal, ¿vale? Entonces, en lo que se refiere al turismo, tengo una idea del impacto que tiene directo a veces en los ciudadanos que viven en los municipios. Y uno de los problemas que nos ha dado muchísima gente que reside aquí de manera habitual es el ruido. Esa gente que dice que es insufrible, que no se puede vivir, la policía que hace, que no hace, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que solo afectaría a los municipios que tienen más de 20.000 habitantes, porque así lo recoge la ley. Pero hay una cosa que se llama planes acústicos municipales, que hacen un mapa sonoro del municipio, lo dividen por zonas, residencial, industrial, de negocio, etcétera, etcétera, y una cosa que permite eso es detectar las zonas en las que más ruido se genera en el municipio. Benidorm no lo tiene, tendría que tenerlo en el año 2008, porque es lo que dice la ley, no lo tiene. Entonces, una cosa que hacemos los que tenemos tiempo, en mi caso, es obligar al ayuntamiento a que lo haga. ¿Cómo se hace eso? Como ha dicho el señor de Torres, presentando enmiendas. Por ejemplo, en el año 2016 aprobaron los presupuestos generales y yo en esos presupuestos dije, perdone, Benidorm no tiene plan acústico municipal. En base a las haciendas locales, que se presupueste para hacer un estudio. Y entonces, los señores concejales fueron a los técnicos y los técnicos dijeron, sí, ustedes están incumpliendo la ley desde hace X años. Hay que hacer este plan. Perfecto. Se destinaron 3.000 euros y se ha hecho un estudio y este año en estos presupuestos parece ser que se van a destinar 12.000 euros para arrancar una vez ese plan acústico. ¿Qué va a tener de novedoso, si los políticos quieren y lo aprueban, este plan Benidorm? Que se va a generar una zona de estudio, de zonas de
permitiría ese plan acústico municipal si se hiciera, permitiría declarar una zona acústicamente saturada. ¿Qué problema tiene eso? Que eso lo tiene que declarar el ayuntamiento, porque es lo que dice la ley. Como bien ha dicho el señor Torres, cuando uno detecta eso, dice, no, eso no puede ser así. Eso no lo puede decir. Queda mejor David. Eso no lo puede decir el ayuntamiento. Lo tiene que decir los vecinos. Los vecinos recogen X firmas y dicen, mire, perdón, esta es una zona acústicamente saturada, lo dice el plan. Esto queremos que se desarrolle, dice la propia ley, un plan de impacto para reducir los niveles de decibelios en la zona. Y eso lo tienen que decir los vecinos, no el ayuntamiento, porque si no, no se va a hacer nada. Otra cosa que sabéis también, que no se cumple aquí, es los horarios de cierre. Como bien ha dicho el señor Montiel, la unidad está abierta a las 24 horas, a pesar de que hay una ley fantástica y estupenda, una orden autonómica que marca los horarios de cierre. Aquí se incumple sistemáticamente, en este punto, sobre todo en verano. ¿Vale? Los locales, por ejemplo, la playa tenían que apagar las luces y la música a las 4 de la madrugada y está completamente cerrada a las 4 de la mañana. A las 5 y media han salido todavía de los locales, con la copa a la mano. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la policía local llega, empieza a denunciar a la gente, pues llegan unos señores que dicen, no, esto no nos gusta. ¿Y qué es lo que hacen? Un grupo que existía en Benidorm, que es el grupo de inspección de establecimientos, lo disuelve. ¿Por qué? Porque denunciaba a los locales. Eso resulta inconveniente y los lobbies de poder actúan y dicen, no, la policía local es muy honesta, porque hace su trabajo y no denuncia. Púsenlo, mátenlo, quítenlo. ¿Puedo contestar a eso? Nosotros hemos llamado muchas veces a la policía local por el centro de Benidorm, por ocupación de la vía pública de mesas y sillas exagerado, no puede pasar en casa. Lo más triste, incumpliendo normativas locales de ocupación de la vía, lo más triste de todo es que hemos llamado a la policía, han venido, han visto la situación, hemos llevado al ayuntamiento la queja y hemos recibido del ayuntamiento que eso se podía hacer, porque tenían 3 mesas concedidas, pero no dicen que las 3 mesas que tenían concedidas ocupaban más de... O sea, que ni siquiera llevando como ciudadanos al ayuntamiento de Benidorm nuestra queja, pasándola por registro, contestándonos la primera vez que nos contesta el ayuntamiento, nos quita la razón a los que vivimos allí. Y se nos identifica cuando se muere. Claro, pero que eso que es una, por ejemplo, cuando uno tiene las fotos, los datos, etcétera, etcétera, y dice, perdona, vamos a hacer una cosa, si es que esto es manifiesto y claro, ¿qué es lo que nos falta? Saber cuál es el órgano superior al que se puede recurrir. Por eso es importante que en esta jornada las herramientas municipales se expliquen. Cuando un ciudadano en su municipio se choca de frente, claro, allá de aquí ya no paso. Al siguiente paso, ¿cuál es? Yo he trabajado algunas cosas, he conseguido algunas cosas y otras me he chocado. Me he chocado los intereses. ¿Por qué? Porque hay unos intereses generados y ahí te tienes ya tú que coger y mojarte. Y ahí entra ya la valentía. Ahí entra la valentía de coger y decir esto va a ser así porque no es lo que lo digas tú, porque lo dice la ley. Y entonces es cuando ya pides que la verdad es que te disciplinan un funcionario, cuando te acercas a un momento a fiscal anticorrupción y presentas una denuncia, porque tienes tiempo y dices, bueno, pues he confeccionado esta denuncia, he hablado con un par de abogados. Yo, por ejemplo, tengo un listado de los hoteles con su licencia, que me ha costado 8 o 9 meses, los compañeros no saben conseguirlo. Aquí hay un hotel de Fenicia que lleva abierto sin licencia del año 98. Del año 98, sin licencia. Ahora vete tú y cierras el vacío. A ver si hay... ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas que las detectamos en el municipio, luego necesitamos que en el siguiente escalón, que es el autonómico, nos den herramientas para validarlo ya al siguiente nivel. Que es que venga alguien de fuera, que le dé igual los grupos de presión que hay aquí en el pueblo. Venga un inspector de comercio, de consellería, por ejemplo, haga lo que tiene que hacer. Que eso es lo que... las herramientas que necesitáis. Saber qué es lo que ya hay, porque ya hay cosas, lo que pasa es que no se usan. O la gente que tiene la obligación de controlar no lo hace. Y entonces hay que forzarles y decirle, perdone, es que es su obligación porque usted es funcionario y la ley le obliga. Que haga, que lo haga, que si no está usted prevaricando, hágalo. Que el tema del volumen lleva consigo otros problemas, como es el del ruido, obviamente.
Aquí dice que es una de las mejores, el otro día leí que es una de las mejores ciudades urbanísticamente hechas. Bueno, hasta cierto punto. Desde luego, no sé, creo que hay un principio urbanístico desde la Carta de Atenas que establece que de alguna manera había que haber separado lo que es la zona residencial de la zona productiva. Aquí obviamente no se ha seguido, se ha hecho una densificación impresionante y ahora vivimos las consecuencias de esa densificación. Es difícil porque ya eso está hecho, ese merder está ya ahí, era eso nada más, eso, una anotación. El inconveniente tiene sus ventajas, obviamente, tiene sus inconvenientes. Que habríamos que unir, obviamente, turismo con urbanismo, que de cara al futuro son dos cosas que tendríamos, y medio ambiente también, ¿no? Eso, ya. Bien, buenos días a todos, soy concejal de Mochamel. Y ve, cuando dicen qué modelo queremos, el problema no es ese, el problema es decir, ¿qué modelo tiene el municipio en sí? Porque, por ejemplo, Mochamel no tiene plan general de ordenación urbana. Partimos de esa base, estamos en el año 2017 y ¿qué queremos? Vale. Hemos llegado en el 2015 a las instituciones, mi compañera y yo, que hoy no está aquí, pero bueno, no hemos llegado, tampoco tiene plan acústico, no tiene plan general, no tiene plan acústico, no tiene plan medioambiental, no tiene normas subsidiarias. Con normas subsidiarias, Mochamel ha crecido. En el año 90 eran unas 10.000 personas, a día de hoy son 25.000. ¿Qué pasa? Que no tiene ni servicios, ni comunicaciones, ni nada. ¿Cómo voy a hacer yo un plan turístico como concejal de proponer algo si no tengo unas conexiones? Estando rodeado de San Juan, que tiene su conexión con Alicante, Campello, que tiene la costa, San Vicente, que tiene el doble de población, el doble de industria, en Xixona, que tiene el Torró, pero es que Mochamel es ciudad dormitorio. Vale, lo que ha dicho Antonio está muy bien. Una cultura, vale, turismo de cultura, pero ¿qué cultura puede tener un pueblo residencial? Mínima. Ahora estamos consiguiendo, por mucho cabezonería nuestra y un poco de Izquierda Unida y Compromís, llevar a cabo pues, recuperación del patrimonio hídrico que viene de los árabes, en esas chutes. El turismo interior, porque el municipio tiene 25.000 habitantes, pero es muy denso. ¿Dónde? En el casco urbano. Todo lo que son las 18 o 21, mejor dicho, 21 cascos urbanos externos, son de extranjeros. Pero el casco urbano tiene 6.000 habitantes, hasta 25.000. ¿Qué pasa? Que tiene un paradigma también el turismo. Vamos a ver, estuvimos revisando antes de venir a esta charla y al final nos encontramos que tenemos muchos franceses y muchos alemanes. De Sudamérica también tenemos una gran población, pero nos encontramos que son personas que residen en Mochamel, pero trabajan en Alicante, o San Vicente, o San Juan. ¿Qué pasa? Que esa persona no consume Mochamel tampoco. Si tenemos un impuesto de turismo, al final, esos residentes, que lo podemos diferenciar en dos clases, los trabajadores y las personas jubiladas que vienen a descansar, porque tenemos 330 días de sol, pocas lluvias, menos el lunes pasado que casi nos ahogamos, y esa gente sí que vuelve, pero vuelve porque se han construido grandes urbanizaciones, no tienen servicios, muchas no están recepcionadas por el ayuntamiento, hay vecinos que pagan la luz, se quejan del alumbrado público, se quejan, no tienen canalizaciones de agua, no tienen depósitos, todo van por depósitos personales y tampoco tienen de aguas residuales ni nada. La Unión Europea nos pone multas. ¿Qué pasó? Aquí el problema no es el PP, por una vez ha sido el PSOE, ha gobernado 12 años, quería hacer de Mochamel de un aeroclub, un aeródromo, aeropuerto sur. ¿Y quién estaba interesado? Putin. Realizó el campo de golf de Bonalba. ¿Qué turismo tenemos ahí? Lo que estamos hablando. El de empresas privadas, intereses económicos y no respetar el medio ambiente. Por ejemplo, ahora hemos conseguido, después de proponerlo dos veces, que el Bet del Águila, un paraje natural, con fauna autóctona y animales muy protegidos, como son el buitre, bueno, no recuerdo, un buitre especial, esté protegido ahora. Ahora, pero es que ven un campo de golf al lado, otro. Por eso digo que al final los concejales nos vemos un poco entre que estamos en la soledad de que PP, PSOE y Ciudadanos nos comen la tostada y hacen lo que quieren, y nuestras propuestas, que nos ven como a bichos raros. ¿Qué es eso del campo? Pues Mochamel es un pueblo autóctono, sería su tomate autóctono, sus habas, y no lo quieren proteger. Había un centro que está abandonado y queremos hacer un centro de interpretación. Yo he ido este verano al norte y la pesca tiene su centro de interpretación. Dice, ya, pero es que eso, ¿qué atrae? Pues la gente ve cómo se hacía el
los aperos o cualquier historia. Pero atrae gente. Si en el norte puede, ¿por qué en el sur no? Al final no son fiesta, fiesta, fiesta. Es de cultura. Y más estando en un pueblo que está rodeado por Alicante, que está a 10 kilómetros, que lo tenemos cerca todo, el aeropuerto está a 20 minutos, y no le sacamos provecho. Y al final nos vemos solos a la hora de defender un modelo más ecológico. Porque lo que quieren es industria, que no nos lo da la Generalitat, porque como están desarrollando los otros municipios, pero tampoco quieren un modelo como Benidorm. Entonces, ¿qué quieren en el municipio? Por eso digo que, ¿cómo podemos afrontar eso los concejales? Un municipio así que está entre medias. Bueno, eso era. Gracias. Es como conocido casi toda la provincia. A mí me ha enamorado la carreterita que me llevaba a la vila. Y yo decía, ¿por qué no puedo pararme yo ahí 10 minutos? ¿Por qué no puedo disfrutar eso cuando estaba aquí, cuando está en el Alfaz? Entonces, pienso que si dejamos escapar un tipo de turismo que gusta mucho en Europa, y lo cogerán también los grandes lobbies, que es el de caminos rurales o pistas o como queramos llamarlo, que te permiten ir de una ciudad a otra, como en Alemania puedes hacer rutas de 70 kilómetros y viajar de una ciudad a otra, al final nos lo quitarán también a los ayuntamientos y lo gestionarán ellos, y se podría interconectar toda la provincia en realidad con esas rutas, y entonces el turista que viene es el que disfruta el entorno, no lo desprecia porque lo disfruta. Si no, seguimos haciendo un turismo de crucero, duermo mientras viajo, que es lo mismo que ir en coche y no ver nada, y llego al punto al que voy, y luego de ahí no salgo. Yo estoy en Benidorm y no me voy a ir a la vila, ni me voy a ir a Chamel, ni me voy a ir a ningún sitio. Voy a ir a la playa, al apartamento, y luego me largo. Entonces perdemos ahí una gran oportunidad de hacer conocer un territorio que es hermoso, porque todo cambio de paisaje es hermoso, aunque a veces miremos y decimos, es que hay partes muy secas. Para quien viene de muy húmedo, eso también puede ser muy bonito. Y dejamos escapar ahí la oportunidad de que se ame realmente todo el entorno y no solo la calle a la que vienes o la playa. Yo veo en el aeropuerto llegar a la gente con sus bicis, y no es fácil venir con una bici, es de Inglaterra y es de Alemania. Y sueño con el día en que Golcar y las empresas estas de alquiler de coches alquilen bicis. Y bicis buenas, para el que quiera pagar una más cara, una menos, y se recorra toda la provincia en eso, o en los patinetes, estos que llevan ahora los chavales, o andando simplemente, pero disfrutando de verdad de lo hermoso que tenemos alrededor de las ciudades y uniéndolas. Esa es la idea. Cuando entramos en las instituciones, hemos tenido que crear consejos nuevos de asociaciones, donde todas las asociaciones se puedan juntar para desarrollar unos proyectos. Hemos tenido que poner en marcha consejos, como por ejemplo en mi pueblo el Consejo Agrario, que hacía 10 años que no se reunía. Entonces yo quería plantear la propuesta que una forma de solucionar el problema que tenemos turístico en los municipios sería poner en marcha el Consejo Local de Turismo. Es una herramienta donde podrían estar representados los vecinos, las instituciones, la empresa privada, y dentro del Consejo tomar las decisiones que afecten al turismo municipal y el beneficio de ese turismo quede repartido en el mismo municipio. Esto es un trabajo que nos tendríamos que ayudar desde las instituciones superiores, pero pienso que sería muy interesante reglamentar un consejo local de turismo. Solucionaría muchos problemas. Yo creo que la solución es hacer una ley integral, una ley marco de mínimos, en las que se regularizara el tema laboral, en las que se regularizara el tema acústico, las zonas turísticas. Un poco una ley que fuera un marco sobre el que los municipios, por supuesto, pudieran adaptar a cada uno a su tipo de turismo, de idiosincrasia y de lo que quieren. Creo que hay sectores estratégicos y el turismo es uno de ellos. Hay otros sectores como la energía, que son sectores que, como en derecho romano nos enseñaba un profesor, tienen que estar fuera del comercio de los hombres, porque son sectores en los que es importante los derechos humanos, o sea, la calidad de vida de las personas. Y entonces creo que eso, y creo que el turismo hasta ahora, igual que pasa con el urbanismo, es un error, como decía la Asociación de Vecinos, dejar en manos del municipio, que es cada X tiempo de este partido, del otro, del de más allá, esa eventualidad y temporalidad. Entonces yo creo que sí que debería atajarse un pacto
estatal, un pacto integral, y en muchas cosas, como se ha hecho en el tema de violencia de la mujer, pues hacer una ley integral del turismo a nivel nacional que recogiera esas cosas. O sea, esos mínimos, ese modelo sostenible, con falta de precariedad, bueno, ese tipo de modelo, yo creo que es un modelo que, siendo eminentemente España un motor económico del turismo, por nuestro sol, por nuestra gastronomía, yo creo que debería tener un debate nacional sobre ello. Que revertiera los beneficios en la población civil, en los ciudadanos, sobre todo en los que más lo necesitamos ahora. Y para eso, yo municiparía todos los servicios que el ayuntamiento ofrece a los ciudadanos. Y aparte de eso, muy sencillo, muchas zonas peatonales, muchos jardines, para que la vida sea más humanitaria a todos, calles abiertas, menos tráfico de una manera u otra en la población. Por ejemplo, yo siempre estaba empeñándome en que quitaran en la avenida Beniardaz el trenet que pasara para arriba o para abajo, porque fijaros en qué cabeza cabe que desde el paso nivel a la Guardia Civil, que es un pequeño metro, han puesto tres semáforos, y nos complican la vida. O sea, es todo lo contrario a lo que hay ahora establecido. Y ya para terminar, a no extenderme, quería recordaros a todos vosotros que un oficio que no se tiene en cuenta, y por eso quiero haceros recordar, es: habrán músicos en esta región, habrán músicos, pues os recuerdo que por lo que ocurre en este país, todas las ordenanzas están derogadas en cuanto a músicos. Existía cuando yo trabajaba en el 2004 todavía lo de los artistas, que ahí también entro yo por ser cantautor, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que también todas las trabajadoras y trabajadores de los hoteles, que vemos lo que nos pasa y lo que nos ocurre, la mayoría de las veces es porque han inventado una empresa de servicios. Se lavan las manos los empresarios. Yo lo que exijo es que se cumplan las que ya hay. Yo lo que exijo es que todos, de alguna manera, nos impliquemos en que realmente sí, que realmente es lo que queremos cambiar es el sistema. Porque veo mucho teatro en todo lo que está pasando aquí. Yo quería intervenir al hilo de lo que había hecho el compañero de concejal, ¿no? Sobre el Hotel Fenicia. Porque aquí hay que ponerle nombre y apellido a la delincuencia laboral que hay. Aquí hay que ponerle nombre y apellido a Antonio García. Aquí hay que ponerle nombre y apellido a la empresa Servicruz. Aquí hay que ponerle nombre y apellido al Hotel Melina. Aquí hay que ponerle nombre y apellido a la cadena Meliá. Aquí hay que ponerle nombre y apellido a todo. Y aquí hay que ponerle también nombre y apellido, y me quejo, y lo siento mucho, los sindicatos. Porque somos un movimiento que ha salido por vuestra pasividad. O por vuestra pasividad, porque somos cómplices, ¿vale? Tenéis enlace en todos los hoteles. Tenéis enlace en el Hotel Principal. Tenéis enlace en la cadena del Fenicia. Tenéis enlace en la cadena Servicruz. ¿Y qué hacen esos enlaces? Estamos pidiendo que queremos librar los dos días. Somos esclavas. ¿Vale? Y eso es lo que quería decir. Que se cumpla para que... Muchas gracias. Porque de la manera. Precisamente. Es repugnante la situación, no os podéis imaginar. Y simplemente os pido que vayáis a los hoteles y le veréis la cara a las camareras. ¿En qué situación estamos? Yo en Servicruz libraba a los 12 y 13 días. Y hago haciendo habitaciones, 24 y 30 habitaciones, a 4 y 5 camas. Y esas camas no somos nosotras. No se viene ni de poner a una persona, ni un técnico para que arrastre esos colchones y esas camas. Estamos pidiendo que nos ayudéis y que alguien nos represente. Que alguien nos represente. Y que nos ayude y que nos apoye. Nada más. Muchas gracias. Nos viene muy bien esta última intervención para enlazar con el siguiente...
en la siguiente diríamos mesa, donde estamos en círculo, y ahora voy a decir bien los nombres, que antes me he hecho un poco de lío y he pedido disculpas. Tenemos representando a los sindicatos, a Comisiones Obreras está Alberto Belchi y a UGT está Michael Ortega. Representando a las camareras de piso de su asociación Las Kellys está Yolanda García. Después, representando al Círculo Estatal de Turismo de Podemos, está Joaquín Galera. Con vuestro permiso, vamos a empezar. Le doy la palabra primero a Yolanda, después los compañeros de los sindicatos y cierra esta fase de intervenciones el compañero Joaquín. Muchas gracias. Todo, antes de presentar lo que es la asociación Las Kellys, quería añadir algo con lo que se estaba debatiendo antes sobre la ley para incorporar, ¿no? Por ejemplo, los hoteles, digo yo, los hoteles que producen tanta cantidad de basura, porque no es lo mismo un restaurante que puede producir un contenedor, ¿no? O una casa particular, esos hoteles que producen tanta basura que hay que poner más empleados para que, desde fomentos y contratas o donde sea, para que recojan sus basuras, porque hay hoteles que producen 14 y 15 contenedores todos los días. O sea, esos hoteles deberían de pagar unos impuestos especiales por todo eso, igual que los hoteles que están enfrente de la playa. Las playas en verano hay que limpiarlas 3 veces, eso lo pagamos todos los ciudadanos de Benidorm, y sin embargo son ellos los que se benefician, porque yo en mi casa podemos vivir 4 personas en un hotel a cabo del verano con 750 habitaciones algunas, pues imaginaros la gente que pasa por ahí. No pagan a razón de impuestos municipales con lo que ellos provocan, o sea, no pagan, o sea, paga comparación más un ciudadano normal y corriente que un hotel, y eso está, vamos, eso tiene que cambiar de alguna manera, pagar en proporción a lo que, a los con tasas turísticas o con lo que sea, a proporción de lo que ellos producen, ¿no? La basura que producen, lo que hay que tener para que ellos tengan, para que delante de sus hoteles las playas estén limpias. Bueno, eso por una parte, ahora ya vamos a entrar en el tema de las quejas. Bueno, pues ante todo, presentamos. La asociación Las Kellys, sí, muchos diríais, ¿qué significa eso? Pues significa, viene de un juego de palabras que significa las que limpian, en este caso los hoteles. Somos un colectivo de trabajadoras que ha permanecido invisible y que está en la más absoluta precariedad, debido a la alta eventualidad y ahora, para colmo, la externalización. Una situación laboral conocida por todos, empresarios, instituciones y por la mayoría de los delegados sindicales de dichos hoteles, pero ignorada durante mucho tiempo por todos. Por eso decidimos unirnos nosotras, de forma independiente, autónoma, plural, para denunciar esta precariedad que sufre el sector turístico, pero sobre todo el departamento de pisos. Para poner voz y denunciar nuestras condiciones laborales, ante todo exigir y buscar cambios en el sector turístico, que en los últimos años ha obtenido los mejores resultados en años. Ejemplo, los 11 millones de pernoctaciones que obtuvo Benidorm, o los 75 millones en todo el Estado. Empezando porque se respeten nuestros derechos laborales, que se cumplan los convenios, que no se cumplen, incluso si están firmados por OSBE y por los sindicatos, y que los hoteles reciban sus categorías dependiendo también de las condiciones laborales que dan a sus trabajadores. Actualmente la asociación Las Kellys no solo estamos en Benidorm, por eso tenemos esta fuerza que tenemos. Estamos en Barcelona, en Cádiz, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Madrid, en Mallorca y recientemente en La Rioja, que también se han incorporado. Quizás quitado que La Rioja, lo demás son potentes focos turísticos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Pues nos organizamos con mucha fuerza de voluntad, con mucho sacrificio, con mucha constancia. Somos una asociación sin recursos y somos la mayoría mujeres muy precarias. Nos reunimos en centros sociales, hacemos nuestras asambleas y discutimos. Discutimos entre nosotras de nuestras condiciones, nos damos apoyo mutuo y organizamos acciones. Las acciones que estamos organizando, sobre todo ya directamente, como dice nuestra compañera, es la de señalar, porque ya nos hemos cansado. Y ya vamos directamente delante de un hotel, que nos enteramos que ese hotel
nos enteramos porque son las propias camareras quienes se han puesto en contacto o a través del correo o a través de las asambleas, nos enteramos por ellas de lo que están padeciendo en ese hotel o nos enteramos que lo van a externalizar. Y ya con esta pancarta que pone basta de precariedad, basta de abuso o queremos unas condiciones dignas de trabajo, nos plantamos delante del hotel y lo señalamos. Porque ya esto ha llegado a una situación que vemos que es año tras año. Esto no ha aparecido hace 3 años, esto ya hacía muchos años que este caldo de cultivo. Ahora tenemos un grave problema que, aparte de la sobrecarga de trabajo, aparte de las 25 o 30 habitaciones que se hacen en Benidorm en 6 horas, se añade que muchos de ellos se están externalizando. El convenio nuestro, que es de la Costa Blanca, no solo es de Benidorm, es de Alicante. Alicante, prácticamente el 90% de los hoteles están externalizados. Son cadenas como NH, Meliá, etcétera, ¿no? Que con temas grandes en la cadena, peor trata a los trabajadores. Bueno, entre nosotras estamos en continuo contacto con las compañeras de otros territorios. La Asociación Las Kellys no solo decide en Benidorm, sino que estamos en constante comunicación con las demás, con las de Tenerife, con las de Lanzarote, con las de Madrid, porque a fin y al cabo vemos que nuestra precariedad es la misma que la que tienen ellos. O sea, esto no es algo endémico de Benidorm, que es algo endémico del sistema. Ante todo, nos podíamos preguntar, después de tantos años, ¿por qué estamos así las camareras de piso que quizás nosotras representamos? Pues la respuesta, a veces, aunque no los creáis, es muy sencilla y a la vez injusta. Es porque somos mujeres, porque nosotras a la vez ya llevamos a llevar una lucha feminista, porque nos damos cuenta que muchas de las cosas nos pasan por ser mujeres. Quienes ejercemos mayoritariamente ese trabajo, el sistema patriarcal y un entorno empresarial muy machista, por el hecho de ser mujeres y por factores de género, clase y origen, no nos olvidemos que muchas de nuestras compañeras son extranjeras, como consecuencia, y muchas de ellas son a lo mejor madres solteras, mujeres separadas, que es el único sustento que tienen en sus casas. Por estos factores nos han reservado los trabajos más precarios. Mujeres muchas veces en situaciones muy difíciles, familias monoparentales, problemas con la vivienda, parejas en paro, mujeres migrantes, ha hecho que el sistema aproveche esta vulnerabilidad para conseguir mano de obra barata y callada. ¿Cómo le decimos nosotras a una mujer que está trabajando 3 meses? Porque no nos olvidemos que, aunque la ley dice que el 70% de las plantillas de los hoteles tienen que ser fijas, da la casualidad que el departamento de pisos, que es el más grande dentro de los hoteles, el 30%, es el que menos fijas tiene. Casi siempre los fijos son cocineros, el de recepción y los jefes de partida. Pero las camareras de pisos a lo mejor tienen lo mínimo que pueden ser fijas. Entonces, ¿cómo le dice esto a una mujer que está ganando 800 euros, que tiene que pagar un alquiler de 500, que a lo mejor es separada o madre soltera o es extranjera? ¿Cómo le dices tú a esa mujer que tiene que luchar? Claro que tiene que luchar, pero si dentro de esos hoteles no se siente representada, ¿cómo le exiges tú a esa mujer que sea ella la que tiene que ir a denunciar? Creo que esas cosas tienen que cambiar, porque no podemos decir a esa mujer, que es el único trabajo que tiene y que te va a dar las gracias por tener ese trabajo, que sea ella la que tiene que emprender esa situación de denunciar a inspección de trabajo, denunciar así. Para eso deben de existir unos buenos encajes sindicales. Nuestro trabajo muchas veces es menospreciado por la gran mayoría de la sociedad, una sociedad muy clasista, donde las trabajadoras precarias son miles de mujeres. No son consideradas ni tan siquiera como una profesión. Durante años el trabajo de la mujer ha sido considerado como una ayuda puntual al trabajo del hombre en la casa. Las camareras de piso muchas veces dicen, si no te consideran como una persona, haces lo mismo que en tu casa, vas a hacer camas. Bueno, pues total, haces unas pocas más y parece que nuestro trabajo no cuenta, ¿no? No es lo mismo hacer, eso lo he escuchado a Tony Mayor, le contestamos, no es lo mismo hacer 4 camas en tu casa que hacer 80 en un hotel en 6 horas. El señor Tony Mayor nos escribió, él hizo un discurso, Tony Mayor es el presidente de OSBE, él hizo un discurso de Navidad
conjuntamente, ellos se reúnen todas las navidades y se reunieron con alcaldes, con empresarios y con el señor Colomer, que es el consejero, ¿no? El secretario. Bueno, se reunieron para sus cenas, esas que hacen en navidades, y este señor se ve que se acordó de nuestra asociación en esa cena, le dio un flash y se atrevió a decir que no había derecho que las mujeres de Benidorm, esta supuesta asociación de mujeres de Benidorm, de camareras, habláramos de maltrato laboral. Porque nos podía haber bajado el sueldo si le hubiera dado la gana. Porque lo dijo así. Porque según él, en el 2015 el IRPF bajó y él nos mantuvo el 0,08% de subida. Pero señores, si ustedes nos mantienen el 0,08% de subida, pactado con, en el 2015 se abrió el convenio para los sindicatos, intentaron meter el tema de la externalización, de regular la externalización, pero no lo consiguieron o no sé qué, pero se aprobó, se conformaron con el 0,08%, eso a lo mejor en nuestra nómina apenas lo notamos. Pero si das lugar a la externalización, cobras 600 euros menos. Y si resulta que nos suben la sobrecarga de trabajo, pues tú me dirás si eso no se llama bajar la calidad de vida. Sueldos y cotizaciones a las bajas en la seguridad social hacen que muchas mujeres en empleos precarios y eventuales tengan una pensión miserable el día de mañana. No olvidemos que todos estos contratos que tenemos tan eventuales, o contratos de 6 horas, que ahora se ha puesto de moda los contratos de 6 horas en Benidorm o de 4 horas, pero no te han bajado la cantidad de trabajo, tú cotizas menos por ellos a la seguridad social. Como consecuencia, cuando te jubiles, pues tendrás que seguir sobreviviendo a la hora de la jubilación. A la asociación nos llega diariamente un montón de correos. Correos de gente incluso de Valencia, de camareras de Valencia, correos de Alicante, donde las camareras literalmente nos piden ayuda, porque ya no aguantan más. Quieren ser escuchadas por alguien que las entienda. Y como bien decimos, nosotros desde la asociación somos camareras o limpiadoras como ellas y no necesitamos comprenderlo ni visualizarlo, porque las padecemos también en nuestras manos. En nuestras asambleas, no solo vamos a quejarnos, que tenemos derecho a quejarnos, pero vamos a leernos los convenios, a subrayarlos, a explicarlos, porque la mayoría de las mujeres no saben ni los contratos que están firmando. Y aparte de leernos los convenios, subrayarlos y cada día casi desgranarlos, les decimos que hay que ir a inspección de trabajo, que hay que denunciar toda esta situación, que nosotras mismas les decimos que lo hacemos desde la propia asociación porque ellas no se atreven, porque si tú eres eventual te vas a la calle. Y porque no sé por qué pasa que cuando inspección de trabajo va a los hoteles, la mayoría de los hoteles sabe que inspección de trabajo va. Y de repente te encuentras en un pasillo con la camarera, el director, el inspector y la gobernanta diciéndote que qué tal te va la vida. Pues entonces dices, pues bueno, pues quizás si lo cuento la verdad, dentro de 2 días tengo la carta de despido, porque es lo que pasa con tanta eventualidad. Nosotras, ante todo, nos damos apoyo mutuo dentro de la organización, nos abrazamos mucho, ¿no? Porque, hacemos toda esta labor, es una labor didáctica, es una labor sindical, al fin y al cabo, de base. Porque mira, nos hemos encontrado casos muy sangrantes en muy poco tiempo. La asociación aquí en Benidorm lleva desde julio del año pasado, o sea, muy poco tiempo. Nos hemos encontrado que mujeres, por exigir que se respeten sus derechos, que se respete el convenio, que no estamos hablando de otra cosa, que se respete el convenio, han entrado en listas negras de trabajadoras, porque existen las listas negras. Una compañera pasó de un hotel a otro de la misma compañía, del señor García, y en el siguiente hotel aparecía no aconsejable contratar, porque había pedido su día libre. Quería librar sus 2 días como corresponde, porque tienen familia, tenemos familia, tenemos hijos. Compañeras despedidas por hablar, compañeras que se ponen a hablar en la hora del desayuno de nuestras asambleas y le dice la gobernanta que no quiere oír hablar de nosotras porque somos peligrosas. No sé qué peligro tendremos, pero bueno.
Contratos en formación. Bueno, esto ya es lo último que nos podemos encontrar. Hay una empresa, Exeo. Exeo es una empresa de multiservicios externalizadora que está, es a nivel nacional porque también actúa mucho en Madrid. Bueno, pues esta empresa, por ejemplo, en el Hotel Lucentum de Alicante, porque no olvidemos que nuestro convenio es de la Costa Blanca, también abarca Alicante, tiene contratos de formación donde vienen mujeres de exclusión social. Y eso también está pasando en los IBIs de Alicante. Mujeres que vienen de Cruz Roja o mujeres que vienen de Cáritas de pedir comida y les hacen, hay unos eso de inserción laboral, les hacen unos cursillos, que no sé qué cursillos, entran a trabajar, esas empresas tienen, esos hoteles tienen un convenio con todos estos que hacen los cursillos y entran a trabajar en estos hoteles con unos contratos de formación. Si tienes entre 18 y 30 años, esos contratos de formación pueden durar 2 años. 2 años cobrando menos de lo que te corresponde. E incluso nos hemos encontrado empresas, que luego lo puedo enseñar, que les están pagando 600 euros por esos contratos de formación. O sea, 600 euros por hacer 25 habitaciones cada día. Vamos. Nos hemos encontrado con contratos de 4 horas, pero trabajando 8. Incluso aseguradas 4 horas y las otras 4, sí, eso en Benidorm, las otras 4 en contratos fuera de las, te lo pago en negro y cuando yo quiero. Porque este señor, el director de ese hotel, dijo que, palabras textuales, que él era sheriff dentro de su hotel. O sea, él era quien ponía las leyes. Que no se respetan las categorías laborales, ni se respeta la conciliación familiar. De un día para otro te dice mañana libras, o te mandan un WhatsApp, mañana no libras. O sea, como si tú tuvieras que tener una disposición las 24 horas del día, 365 días al año, con respecto a lo que tú, a tu trabajo, a la empresa, ¿no? Vamos a ver, que yo tengo que, yo tengo una vida, yo tengo que planificar mi vida, pues las camareras de pisos y sobre todo la gente que trabaja en la hostelería no podemos planificar nuestra vida. Las mutuas. ¿Qué podemos decir de las mutuas? Las mutuas, cuando tú vas porque te duelen las manos, porque te duele la espalda, algo producido por arrastrar 80 camas, algo producido porque cuando tú tienes que montar camas supletorias, la mitad de las veces que tienes que buscar la vida donde ya buscar la cama supletoria porque no la tienes ahí. En algunos hoteles hay sillones que los conviertes en camas, pero en algunos otros resulta que tienes que poner, hoy te ha tocado poner 20 camas supletorias en las habitaciones. Y si igual tú estás en la planta 2 y tienes que buscar la cama supletoria en la planta 15, pues vete tú y date la cama supletoria con tu colchón y tu somier, tú sola. Y lo vas arrastrando, ¿no? Pues bueno, no se respeta eso, no se respetan los días libres, no se pagan las horas extras. Cuando nosotras fuimos a inspección de trabajo, porque como asociación solicitamos una cita con el jefe de inspección de trabajo de Alicante, nos dijo que ahora estaban implantando lo del registro de jornadas, que tenía que ser obligatorio en los hoteles, que en muchos hoteles no lo hay, el registro de jornada, para saber cuándo sales y cuándo entras. Bueno, cuéntalo. Hace poquito, a la semana pasada, resulta un hotel, una cadena de hoteles de Alicante, nos llama la camarera llorando porque le obligaban a firmar la salida de jornada a las 2:30. Y la chica salía a las 3 o las 4. Y ella decía que ya no estaba dispuesta a firmar que sale a las 2:30 si sale a las 4 de la tarde. Bueno, pues tiene un acoso esa chica que no puede con él, al final se va a coger la baja laboral por acoso, ¿ya? Y vamos a tener que decir que denuncia al hotel. O sea, firma por un lado y te hacen subir por otro para seguir trabajando. Eso se lo trasladamos también a inspección de trabajo, que eso estaba bien siempre y cuando no existieran estas trajinuelas que hacen desde los hoteles. Ay, si entras a trabajar con la empresa externa, ya no tienes ni derechos sindicales. ¿Y por qué digo eso? Porque dentro de los hoteles, aquí en Benidorm, por ejemplo, nos hemos encontrado el Hotel Rosamar, nos hemos encontrado hoteles donde la mitad de la plantilla está externalizada y la mitad es fija. A lo mejor hay 3 plantas o 4, porque solo quedan 4 fijas y como llevan trabajando más de 20 años no las pueden echar, les costaría. Entonces las mantienen ahí, pero las demás están externalizadas. Significa que en un mismo puesto de trabajo, en una misma empresa, en un mismo hotel,
hay trabajadoras de primera y trabajadoras de, bueno, de primera, de segunda y de tercera. Esas que entran por una empresa externa, como no pertenecen a la plantilla del hotel, ni siquiera tienen derecho a que los delegados sindicales que pertenecen a ese hotel las atiendan. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la empresa. Tienen los delegados de su empresa que muchas veces no saben ni dónde está esa empresa, porque igual la empresa está en Elche, en Castellón, en Madrid o vete a saber dónde está la empresa. Hay cantidad de denuncias por cesiones ilegales en la Costa Blanca, 109 durante el 2015. Esto de las cesiones ilegales es por las empresas externas. Hola, Ana. Agarra el micrófono. Ante todo, lo que nosotras queremos recalcar mucho es la sobrecarga de trabajo. En Benidorm hacemos un promedio de 25 a 30 habitaciones en menos de 6 horas. ¿Esto qué significa? Que nos está afectando la salud. La mayoría de las mujeres que trabajamos como camareras de pisos estamos medicadas para poder seguir trabajando, para poder aguantar esos ritmos de trabajo. Ninguna mujer se jubila en condiciones físicas adecuadas y si se te coges la baja, lo más probable es que seas despedida. Es muy barato despedir a un trabajador y ni tan siquiera se nos reconoce esas enfermedades como tales, que padecemos por tener que hacer un promedio de 600 camas al mes. Enfermamos y nos desechan. En España hay más de 100.000 camareras de pisos, aunque muchas de ellas ni siquiera son contratadas con la categoría que les corresponde, según pone en el ALE, el Acuerdo Estatal de Hostelería, que dice que la camarera de pisos tiene una categoría nivel 4 y una X tablas salariales. Con la nueva reforma laboral, como se instauró lo de las empresas multiservicios con sus propios convenios, pues todo esto se ha ido a la mierda. Hay unos datos que dicen que el 95% sufrimos síntomas de ansiedad, el 80% falta de energía con cansancio crónico, el 70% tenemos dolores musculares debido al promedio de habitaciones, el otro 70% tenemos que medicarnos habitualmente por esos dolores. 4 de cada 10 trabajadoras presentamos síntomas depresivos y el 90%, el 95% no llegamos a la jubilación. Otra de las cosas que pedimos a través de la asociación es que se anticipe la edad de jubilación y que se sea declarado trabajo penoso, como es el trabajo de los mineros, de los estibadores o de los pescadores. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar 10 o 15 o 20 años o 25 años en una empresa, tener que jubilarnos antes de tiempo y perder un montón de dinero en nuestra jubilación. Hemos dejado nuestra salud, queremos tener una jubilación digna y poder llegar a ella dignamente. Porque mientras que las mujeres estamos enfermando, se baten récords de ocupaciones en los hoteles, donde no se nos reconoce absolutamente nada. Por todos estos motivos estamos hablando de violencia laboral. Te exprimen por una miseria, te ignoran, te olvidan si caes enferma. Por eso decidimos crear la asociación, las Kellys, para poner esa voz necesaria para dejar de ser invisibles. Se nos había dejado al margen de muchas decisiones, a pesar de que nuestro departamento dentro de los hoteles es el más numeroso de todos. Y el más numeroso y el más olvidado. Ejemplo, se tardó en equiparar nuestra categoría profesional a la de los camareros de comedor durante mucho tiempo, pero ahora ha sido el primero que se ha externalizado. Se ha creído que por ser mujeres somos incapaces de autoorganizarnos y de representarnos. Ahora incluso desde muchos sindicatos mayoritarios o organizaciones se nos mira como intrusas a la hora de defender nuestros derechos. Como si nuestra experiencia y años de precariedad no sirviera para hablar con voz propia. Sin embargo, estas propias organizaciones sindicales no se han planteado en ningún momento qué estaba ocurriendo dentro de los hoteles. Delegados sindicales que no funcionaban, hoteles carentes de representación o delegados que son nuestros jefes directos. ¿Cómo se puede tener a una gobernante de delegada sindical? O incluso al hijo del director, como ha pasado en algunos sitios. Por eso somos nosotras las que hemos tenido que hablar sin ningún respaldo y con mucho recelo hacia nosotras mismas. Desde esas organizaciones que se supone deberían de defender nuestros derechos laborales. Desde las Kellys hacemos casi un sindicalismo de base
en las asambleas de tú a tú con nuestras compañeras, ya que nos hemos sentido ignoradas. La lucha de las mujeres se transforma en un canal de expresión de descontento de las trabajadoras durante años. En el Estado español son decenas las luchas de mujeres trabajadoras que muestran su disposición a la lucha, como las de Coca-Cola, las nuestras, las de telemarketing, las limpiezas de la Ciudad de Justicia de Barcelona, los servicios sociales, entre otras. Las estructuras de los sindicatos mayoritarios han olvidado o perdido, en cierto modo, la lucha de base en las mismas empresas o en asambleas populares. No se hace escuela, ni se habla, y muchas veces se mira hacia otro lado. La mal llamada crisis ha llevado a otorgar, sacrificar y dar por asumido muchas cesiones laborales y sociales. La famosa frase paz social ha diluido la lucha obrera y de clase. En un sector como el nuestro, feminizado, muy eventual, precario, disperso, ha hecho de la necesidad y la desmotivación un caldo aún mayor de precariedad laboral. Y ahora, para terminar, quiero dar un gran apoyo a nuestras compañeras de Bilbao, del Hotel NH Barceló, que están en una huelga indefinida. Camareras de pisos que han dicho basta y han decidido. Lo malo es que ahora el hotel este, la cadena NH Barceló, creo que está trayendo camareras de una empresa externa como Esquiroles para entrar a trabajar en el hotel. Pero bueno, desde aquí, desde las calles de Benidorm, las apoyamos, porque esa huelga debería extenderse, ¿no? Deberíamos de decir algo contundente ya, porque vemos que año tras año no nos cambia nada. Muchas gracias por escucharme. Ese ataque, en principio, vamos, quiero decir, vosotras no sois nuestros enemigos. ¿Vale? Porque si no atacáis, no se trabaja. Exacto. Pero nuestro trabajo no es tan sencillo a veces como vosotras pensáis o lo planteáis. Nosotros no carecemos de conciencia de los problemas que hay en el sector. Y llevamos mucho tiempo intentando cosas que son muy difíciles de solucionar. Si empezamos a pelearnos entre nosotros, si empezáis a pensar que nosotros somos parte de vuestro enemigo, mal camino llevamos. Porque nosotros estamos encantados de que vosotras seáis capaces de movilizar en vuestro sector a más gente de lo que nosotros hemos sido capaces. Y probablemente eso es un fallo nuestro, no haber tenido esa capacidad de movilización. Si la tenéis vosotras, encantados. Y vamos juntos a solucionar muchas cosas. Pero ese ataque que da la sensación de que no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho nada durante años negociando convenios, somos culpables de todo, tenemos muchos fallos y podrás enumerarlos, y parte de los que habéis dicho son ciertos, otros lo desconozco por completo, pero no voy a entrar a rebatirlo ni una pelea. Tenemos un problema de precariedad laboral, si venís vosotras a ayudar, estupendo, y cuantos más seamos, mejor. Y esto solamente por esta parte. No quiero decir nada más, ¿vale? En cuanto a lo que venís, entiendo que veníamos a hablar hoy sobre la nueva ley de turismo, el anteproyecto de ley y demás. La única propuesta, bueno, la única propuesta, hay muchas cosas, yo estaba viendo la ley. Lo que yo quería hacer, marcar sobre ese anteproyecto de ley, es una cuestión que viene a también a consecuencia de todo lo que estamos hablando. La cuestión de la precariedad laboral y cómo queda reflejada en esa ley, ¿vale? Esa ley, que supongo que se podrá modificar, que se podrán hacer aportaciones, suele sancionar y vigilar ciertos aspectos del modelo turístico que ya están legislados en leyes superiores, ¿vale? Como son las cuestiones de salubridad, de sanidad y las cuestiones de turismo. Entendemos que se quedan cortos en la vigilancia y en fiscalizar
que se respeten la legislación laboral dentro de esos hoteles, que van a entrar en un catálogo, que van a ser publicitados con dinero público, que van a ser subvencionados para su promoción, para su reforma. La ley también debería vigilar que esos hoteles o esas empresas sean respetuosas con las condiciones laborales. Porque si queremos un modelo turístico sostenible, tiene que ser un modelo turístico de calidad. Ese modelo turístico de calidad que sea duradero pasa porque la situación de los trabajadores sea óptima, sea buena. Y es verdad que en muchos casos lo único que necesitamos es que se respete la legislación que ya tenemos. El trabajador es el que va a dar el servicio cara a cara al turista, el que va a conseguir en muchas ocasiones que ese turista vuelva a venir. Si ese trabajador no está valorado, no se le reconoce su trabajo, no tiene unas buenas condiciones laborales, una buena remuneración, no va a atender todo lo bien que desearíamos a ese cliente. Aquí se habla de la formación, que es estupendo. La formación continua tiene que ser para que siga, tiene que existir para que siga habiendo un servicio de calidad. Pero hay muchas otras cosas que también se deberían fiscalizar. Si va a haber un cuerpo de inspectores que va a controlar que estos establecimientos cumplan con parte de la normativa de esta ley, no sé hasta qué punto cabría que lo desconozco, que esa inspección también controle las cuestiones laborales. Yo no puedo estar publicitando y dando promoción a un hotel que, como es el caso, no respeta el descanso semanal, no respeta las categorías, no se preocupa de la salud laboral de los trabajadores, que es uno de los caminos por donde se debe atajar el problema que tienen las camareras de pisos. Si no se respeta nada de eso, no creo que debiesen estar protegidos y amparados por la Generalitat. Poco más quiero deciros. Eso es lo que yo entiendo que se podría incluir dentro de del borrador del anteproyecto de ley. Por otro lado, un detalle más, otra cosa que se podría, que echamos de menos en ese borrador, la cuestión de la externalización. A nivel nacional, creo que ya se va a legislar en esta cuestión en general, no sobre el sector de hostelería solamente. Supongo que eso va a atajar muchos de los problemas que tenemos en este sector con la externalización de servicios. Es una barbaridad. Pero no estaría de más que la ley de ámbito autonómico también recogiese esa cuestión. En principio, como presentación, no quiero contaros nada más. Si luego durante el debate apareciera algún otro tema, participaremos. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Soy Michael. Pertenezco al círculo de Podemos de Benidorm. También soy delegado sindical en el hotel en el que trabajo. Estoy trabajando en las cuestiones de turismo, en el círculo de Podemos de Benidorm. Estamos trabajando con el círculo social estatal también, muchos temas. Y bueno, pues para hilar un poco el tema que también nos había planteado David, sobre qué modelo queremos, justamente en el círculo de Podemos Benidorm, estábamos planteando hacer unas jornadas antes de que organizáramos esto, precisamente para plantear eso, porque parece ser que realmente como ciudad, como sociedad, nunca nos habíamos planteado en Benidorm qué tipo de turismo queríamos. Parece que nos lo han impuesto, nos viene dado así, como si fuera una fuerza natural, y realmente nunca se había sentado a la gente, a las asociaciones, a los grupos de vecinos, a los partidos políticos, sindicatos, para ver qué modelo de turismo queremos, ¿no? también como modelo de ciudad. Y es que, de hecho, incluso cuando nosotros nos planteábamos trabajar en el tema del turismo, ¿no?, a veces decíamos, bueno, ¿qué es ser realmente experto en turismo? Realmente uno para tratar este tema pues tiene que saber de todo prácticamente. Tienes que tratar temas de urbanismo, temas de medio ambiente, de empleo. Y realmente es complejo, ¿no?, porque al final afecta a todos los sectores, a todos los ámbitos de una ciudad, especialmente cuando es el principal motor económico. Entonces, bueno, pues creo que es interesante que se haya lanzado esta pregunta, que empecemos realmente a empoderarnos, a decir qué modelo de turismo queremos y a tomar las riendas, que no nos impongan cuál es el modelo que tenemos que hacer de turismo, que no nos digan qué es lo mejor, que no nos digan qué es lo que da dinero, que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y tenemos que empezar a reclamar a las instituciones, a los gobernantes, a las empresas, que empiecen a hacer el tipo de turismo, de actividad económica que nosotros queremos y que creemos que es mejor para nosotros. Bueno, entrando
en el tema de la precariedad laboral, simplemente, bueno, empezar exponiendo que generalmente identificamos precariedad laboral con trabajo temporal, con subempleo, pero es bastante más amplio. La propia Organización Internacional del Trabajo se refiere a ella no solo como el aumento de las tasas de subempleo, sino también por la denegación generalizada de los derechos del trabajo y de la protección social. También esta merma en el acceso a los subsidios, al desempleo, a las ayudas, también es una forma de precarizar a la sociedad. Bueno, en el sector de la hostelería, en el turismo, la precariedad ya existía. Era un viejo conocido, se ha practicado casi siempre. El problema es que ahora con la crisis y con la reforma laboral, este hecho se ha agravado. Bueno, sobre algunos efectos generales que tiene la reforma laboral y esta precarización del empleo, podemos citar los típicos, ¿no? Aumenta el trabajo temporal, desciende el número de indefinidos, aumenta el trabajo a tiempo parcial, y que luego nos venga el típico listillo, oye, es que aquí estamos en tasas inferiores a otros países como Inglaterra, Holanda, ya vale, es que ahí el trabajo parcial es deseado, aquí te imponen el trabajo parcial, aquí hay gente que no quiere trabajar a tiempo parcial y sin embargo te lo imponen. De que no vengan con que, bueno, es que en España las tasas no están tan mal, es inferior a otros países más desarrollados, y el problema es que aquí la gente no desea ese trabajo a tiempo parcial, básicamente porque con ese sueldo no llega para fin de mes. Bueno, también seguimos con tasas elevadas de empleo, es decir, a pesar de que nos habían prometido que esta reforma laboral iba a acabar con el desempleo, con la pobreza, con todos los males de España, pues observamos que la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada y además se ceba con los sectores más precarios de la población, mayores de 55 años, mujeres y jóvenes. ¿Cuáles son los contratos estrella que nos ha llevado esta reforma laboral, esta precariedad? Pues el contrato eventual por circunstancias de la producción, que a muchos no sonará, del sector de la hostelería, y el contrato de obra y servicio. Y estamos viendo un aumento también del contrato en prácticas. Además, muchas veces se usa de manera fraudulenta. Por otro lado, se están endureciendo las condiciones de acceso al sistema de prestaciones, lo que provoca que el número de beneficiarios de estas prestaciones vaya descendiendo año a año y la cuantía media que reciben sea cada vez menor. También ha afectado a la negociación colectiva. Sí que ya rompe la lanza a favor de los sindicatos. Tenemos que andar con un pelín de cuidado, es decir, es verdad que los sindicatos han sufrido lo que habían sufrido un poco los partidos políticos también, y que por ello también la sociedad había salido a la calle. Se habían apoltronado un poco, se han mezclado demasiado con las tramas de poder, de lobbies, de presión, y es verdad que en ese aspecto hay que decir que sindicatos mayoritarios, por favor, porque si no englobamos a todos los sindicatos. Perfecto, perfecto. O sea, estoy de acuerdo en que los sindicatos mayoritarios han quedado también en esta fase de descrédito, ¿no?, por parte de la población, y que probablemente también les falte un achuchón, ¿no?, como fue el 15M respecto a los partidos políticos, porque este achuchón venga también a los sindicatos, ¿no?, y que realmente, pues, bueno, se pongan un poquito las pilas, pero no hay que hacerles tampoco el juego a los poderes económicos, que recibirían con los brazos abiertos que la sociedad finalmente dejara de creer en los sindicatos, porque en muchos casos están siendo como, digamos, la última barrera antes de que realmente ya se liberalice del todo el empleo. Entonces, yo creo que hay que apoyar a los sindicatos. ¿Cómo apoyarlo? Haciendo que trabajen mejor, que trabajen más. Yo veo con muy, muy buenos ojos el surgimiento de las Kellys. Yo que trabajo en hotel, soy el presidente del comité de empresa en hotel, hablo con ellas a diario, veo el miedo que tienen. Porque además el miedo es el motor que mueve toda esta estafa de crisis que nos han metido. La gente tiene miedo, tiene contratos eventuales, precarios, tienen miedo a que los echen, no quieren hablar. Y la única manera que hay de vencer el miedo es organizándose, trabajando en equipo. Por romper una lanza a favor del compañero de comisiones, en el hotel que trabajo yo, querían quitar el día libre a las camareras de piso, en el hotel libran dos días, y ellos se plantaron, no sé si le estaba dando, bueno, fue además gracias a Comisión Solera. No, efectivamente, pero me refiero que cuando la gente se moviliza, se organiza y lucha y nos ven unidos, las cosas se frenan, y en este aspecto se frenó y las camareras pues están llegando sobre sí, que es que lo que no te sirve, que me permite, es que no nos plantamos nosotros.
momento estaba con nosotros asesorando a las carreras. Quienes se plantaron fueron las carreras. Por eso digo que todos unidos, todas las banderas que se plantaron a la vez. Por eso lo bonito de eso es que cuando la gente se organiza y se planta, es cuando consigue las cosas. El problema es cuando actuamos como individuos aislados. Una cosita, cuando un sindicato deja de ser un contrapoder y pasa a ser, hablábamos antes, habla de la paz social, deja de tener su función, porque no está haciendo lo que tiene que hacer en el momento que deja de ser un contrapoder. Eso es evidente. Y esos son los mayoritarios, los que además tienen el poder de gestionar todo esto y no lo hacen. De hecho, en el ARES de una huelga general, las marchas propusimos una huelga general y se retiraron de la mesa, porque no querían, porque tenían miedo al fracaso. Eso, por eso queda claro que hace cuánto que hay una huelga, no hay una huelga un poco importante en este país. Creo que ya no se recuerda, ¿no? Sí, después hacemos un debate. Por fin, después tengo la palabra en el debate, ¿vale? Sí, no, yo agradezco estos puntos de vista porque además sí creo que son necesarios, es decir, que tenéis toda la razón de que hace falta, yo decía, un azuchón a los sindicatos mayoritarios para que realmente bajen otra vez, ¿no?, a las bases y se vuelva a la lucha obrera y a la lucha por el derecho de los trabajadores.